Pavía desde su base operacional de Santander. Adelante con este Strategic Command World War de 1939. La guerra, la Segunda Guerra Mundial, que estamos luchando contra OCB, All Crown Baltasar. Un gran jugador que he conocido pues a través de sus partidas contra otro gran jugador que es el coronel. Y digo que son grandes jugadores no solo porque jueguen bien, sino porque es divertido verlos y ver cómo van maquinando sus batallas. De hecho, recordaros que abajo en la descripción os dejo el canal de OCB, de All Crown Baltasar, en el que podéis ver esta partida, no solo desde el punto de vista mío, sino también desde el punto de vista de él. Recordaros que nosotros, o yo más bien, juego con los Axis, con los alemanes, mientras que él lleva a las potencias aliadas, a las fuerzas de la libertad y a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Pues venga, vamos a ver, estamos en los primeros turnos, ya sabéis que estos son muy rápidos. Aunque seguramente que si os vais a ver sus turnos, veréis que él se lo toma con mucha más calma que yo. Vamos a ver, va a haber que sacar a nuestros submarinos de ahí. ¡Pero qué terriblemente agresivo! Bueno, creo que la Unión Soviética ha vencido en su guerra contra los finlandeses, eso es bueno. Porque eso quiere decir que Finlandia irá de nuestra parte. Vamos a ver, Vale, muy bien. Vamos a invadir Noruega, adelante. Bombardeos tácticos. Here. No, me equivoco. Bien, venga, vamos a ver. Vosotros estáis, ¿eh? Este ejército está. Esta unidad de cazas. Esta. Ahora sí que puedo poner este carro de combate donde quiero, que es aquí. Ya, ya, tranquilo, ya llegará todo. Qué desgaste de dinero, de dislate de modernizaciones para esta campaña, ¿eh? Tú, sí, me interesa que tengas élite. Ahí, chicos, es que poco más puedo hacer con Alemania, Normalmente ya estaría atacando, pero he descubierto que mi actitud tan agresiva tiene una contrapartida muy grave, y es que se aumenta mucho la movilización enemiga.
Ops. Bueno, esto puede ser una oportunidad, ¿eh? Esto puede ser una oportunidad. Vale. ¿Dónde he metido a mi flota de submarinos? ¡Hala! Por Dios bendito que llueva. Por Dios bendito que llueva. Que yo, porque nos van a poner finos filipinos ahí, ¿eh? Bueno, Japón. Aprovechemos pues para recuperar un poco nuestros avioncitos, ¿eh? Cada vez que gasto dinero con Japón es como si me clavasen una aguja en el corazón. ¿Por qué tus suministros son tan malos, majete? Porque toca ser malos, ¿no? Cachis. Vamos a tener que movernos así. Bueno, veamos. 1, 2, 3. 3 portaaviones, ¿verdad? ¿Y cuántos me venían? Cuatro, cinco. Venga, este. Jope. No entiendo muy bien lo que pasa, ¿eh? Serán las lluvias, vaya, si no nos explica.
Este quiere flanquearnos por aquí, ¿eh? Bueno, Changsha tomado. Y eso es un golpe para ellos, ¿eh? Y esta pieza de artillería llegará a Shanghai. Y de aquí ya decidiremos hacia dónde llevarla. Yo creo que hacia aquí. Porque quiero abrirme camino hacia el sur. Investigación con Japón. No voy a hacer compra. Bueno, aquí está. Guerra anfibio, motorización. Motorización. Vamos a jugar esa carta. Y vamos a ignorar, por lo tanto, la parte de... Italia está investigando armas de infantería. Guerra de infantería, caramba. No tengo dinero. Pues señoras, señoritas, esto es lo que hay. Me he dado una leche contra la Royal Navy. Mi plan de intentar cerrar este sitio se ha ido al garete. Veremos cuántos salen vivos de ahí, ¿eh? Adelante. Vale. Changsha. Muy bien. Ah, tenía que haber quitado lo de armas de cohetes. Pues hasta aquí, chicos. Sin más, se despide Pavía desde Cantabria.